¡Atentos! En esta serie sorteamos una consola Retro Mini, con aspecto de Game Boy, pero con la que podrás jugar al joven Adventus y a muchos juegos más. Para participar, solo tienes que suscribirte, dejar un like en el episodio y dejar un comentario. El sorteo finaliza cuando acabe la serie. ¡Mucha suerte! Buenas y hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Brock. Antes de nada, muy pero que muy importante. Bueno, estamos en el combate número 3 de Pokémon Joan Adventures. Combate 3 del Versus. Eso es. Madre mía. Antes de nada, como siempre recordatorio, tengo aquí vuestra Retro Mini, así que participar en el sorteo que está súper chulo, que este, los combates de ahí está. Los vídeos de combate también entran. Efectivamente. Ahí está. Así que antes de nada, tenéis los episodios anteriores en la descripción. Tenéis que verlos, es muy importante. Y deciros otra cosita. El episodio que veréis mañana... No, mentira. Este vídeo lo estaréis viendo a las 5 de la tarde. Y a las 8 se sube el siguiente capítulo. Eso es, muy importante. Ese capítulo está grabado ya. Y el siguiente también. Por lo que todavía no sabemos quién gana. O sea, quién ha ganado o quién no. Porque ya estaba grabado. Pero sí estará en el layout. Así que, pues eso. Vosotros sabéis quién ha ganado y quién no. Y estaréis viendo a los Oscar y Chamorro del pasado que no tienen ni idea. Bueno, también tengo que decirte que cuento con la ayuda de... Pero lo tengo muy jodido. Yo cuento con que me vas a ganar. Yo cuento con la energía espiritual de mi maestro. Mi maestro me está apoyando en todo momento. Así que yo creo que no voy a fallarle a maestro. Y... A ver. Gentucilla, bueno, acepta y vamos a hablar de los equipos, ¿vale? Antes de combatir. Vale, os comento. Oscar terminó el gimnasio con 4 Pokémon bastante potentes. Y yo tengo a Snorlax, que es mi baza fuerte, pero luego tengo a mi Psyla, que bueno, no está mal, pero tengo a un Milotic que nada más que tiene placaje y ciclón. Es que no tiene ataques, entonces es una putada. Yo también tengo que decir que... Y tiene counters muy bestias para mi equipo, pero bueno. También tengo que decir que Pichu, por ejemplo, está a nivel 41 porque sabéis que el Pichu del... De estadísticas subidas. Entonces, claro, ese Pichu, para asemejar un poco, que de por sí no está más roto que el de la GBA, el GBA es más fuerte todavía, pero para asimilar un poco le he subido unos 10 niveles y se queda más o menos similar. Así que, Enx, ¿me cuelga si nos reventamos a palo? Vamos a darnos puñetazos en el pecho. Gentucilla, dejad un likeazo que se viene combate. ¡Vamos para allá! ¡Chao! Vale. Vale. Maestro, cuento con tu ayuda, ¿vale? Pondré aquí un PNG del maestro. Necesito muchísima ayuda. Vamos a empezar con Venusaur como lo teníamos pensado, ¿vale? Como lo teníamos pensado. Entonces, sí o sí vamos a empezar con Venusaur. Me haga lo que me haga. Si sale Snorlax, tenemos que retirar y sacar rápidamente al Graveler. Si nos confunde por lo que sea, sale el Milotic, lo matamos rápido. Si sale Velosong, abre con Milotic, buenísima. Entonces lo que vamos a hacer es meterle un hoja aguda directamente para sí o sí golpear. Cuento con que me va a sacar a Velosong, que para mí no es ningún problema. Así que vamos a empezar, ¿vale? Empecemos. Él va a retirármelo, me lo va a retirar sí o sí, es imposible, a no ser que le dé por sacrificarlo. Vale, me lo retira, me saca el Velosong. Nos quedamos con aquí y resistimos. Velosong, podemos seguir luchando contra él, no hay ningún problema. Así que vamos a mantener a Venusaur, ¿vale? Lo mantenemos, seguimos con Venusaur, no va a hacer el cambio. Me tira, me confunde, ¿vale? Esto estaba previsto, así que sacamos a Pichu. Vale, ahora vamos a sacar a Pichu o a Scyther. Vamos a sacar a Scyther. Vale, vamos a sacar al Scyther. Porque el Pichu será mejor dejarlo para que aguante un golpe del Snorlax, si es que lo aguanta, o para que se haga aún más vida. Así que vamos a cambiar a Scyther. Vale, quizás aquí me haga una predicción y me tira un polvo, vale, algún tipo de polvo veneno o algo así. No me la quiero jugar con Venusaur, vale. Saco a Scyther. Me tira hoja aguda que no me hace absolutamente nada, vale. Siendo Scyther, podemos jugárnosla a hacer un ataque. Lo que pasa es que no sé qué ataques tiene este desgraciado. De un golpe creo que lo extermino. Y creo que soy bastante más rápido que él. Así que me va a hacer el cambio al Snorlax. Seguro que me va a hacer el cambio al Snorlax sí o sí, ¿vale? Si sale el Snorlax, por lo menos le golpeamos y luego sacamos al Graveler. Me hace el cambio a Milotic. Vale, vale, vale. Milotic no pasa nada porque para Milotic vamos a cambiarle al Venusaur. Hacemos el cambio al Venusaur. Lo tenemos así más o menos contra la cuerda y me hace recuperación. No hay ningún problema. Estamos manteniendo la distancia. Seguimos con hoja aguda. ¿Vale? Nosotros no nos ha hecho ningún daño. Estamos más o menos llevando el combate. Me ataca, vaya por Dios. Y me flinchea. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ha sido la garra rápida. Ahora no se la va a jugar y va a sacar al Velosong. Seguramente saca al Velosong. A ver. Está pensando, está pensando. Está meditando. Yo con el maestro he entrenado muchísimo como para no... Vaya hoja aguda, al carrer, buenísima. Y ahora sacará al Velosong o sacará al Snorlax. Si saca al Snorlax es un error. El Snorlax la ha sacado, vale, perfectamente. Sacamos a Golem.
aquí tenemos a Graveler de Alola. Y me hace bostezo, vale, bostezo no pasa nada porque sacamos nosotros al Pichu, vale. Vamos a sacar al Pichu. ¿Sí? ¿Lo tenemos todo claro? Sí, porque me duermen dos turnos. Así que sacamos al Pichu, me va a hacer doble filo. Me saca al Veloson, vale, 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 vale. No pasa absolutamente nada porque me puede pegar un hoja agudo y me hace bastante daño. Lo que vamos a hacer es sacar al Venusaur. Sacamos a Venusaur. Me confunde, vale, no pasa nada, no pasa nada. Más o menos me está llevando. Me está llevando, así que vamos a sacar a Scyther. Sacamos a Scyther. Y me saca a Snorlax, estamos jugando a los cambios. Estamos jugando a los cambios. Vale, no pasa nada, sacamos a Graveler y me va a tirar. A ver. A ver. Me la puedo jugar. Me la puedo jugar porque él sabe que mi táctica es de cambios y sacarle al Graveler. Entonces me la puedo jugar a hacerle un golpe porque me va a hacer el bostezo. ¿Vale? Él se piensa que... Vaca, me la voy a jugar, me va a hacer un golpe. Voy a hacer el bostezo, el ataque ala, ¿vale? Ataque ala, le quito 30%. ¡Ah! Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada. Me baja la velocidad y se cura un poco de vida, así que, vale. No había prohibido esto, no pasa nada. Ahora sí hacemos la retirada y me hace este golpe, vale, no pasa absolutamente nada. Me baja la velocidad, no pasa absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es paralizarlo, poder paralizarlo. Si lo llegamos a paralizar, nos vendría muy bien. Seguimos siendo más rápidos, puñetazo. Y me hace el bostezo, no pasa absolutamente nada. Porque ahora vamos a sacar al Scyther, no lo aguanta, vamos a sacar al Pichu. Pichu va a ser el kamikaze, ¿vale? Pichu va a ser el kamikaze, pues sí, podemos sacar a Pichu. Incluso al Scyther, podemos sacar incluso al Scyther porque el Scyther no pasaría del todo nada. Sacamos al Pichu, ¿vale? Body Slam, golpe cuerpo, vale, no pasa nada. ¡Se paraliza bien! Buenísima. Ahora, necesitamos hacerle Thunderbolt, rayo. Le hacemos rayo, le bajamos bastante. ¡Puf! Venga ya. Vale, no pasa nada, está bastante jodido. Y ahora necesitamos sacar al... Es, ya está hecho, una vez esté paralizado ya está hecho. Así que ya está realmente hecho, pero vamos a ir a seguridad. Sacamos al Graveler y puño trueno. A base de puño truenos. ¡Puño trueno, KO! Buenísima, solo le queda el Veloson, ¿vale? Y Venusaur, tenemos que hacer el cambio a Venusaur. Y sacamos aquí al Venusaur. Me hace hoja aguda, me hace crítico, no pasa nada. Y luego solo tenemos que hacer hoja aguda. Ya está hecho, lo resiste, pero ya está bastante jodido. Me confunde, pero no pasa nada. Porque también tenemos a Scyther. Que Scyther nos viene muy bien porque resiste todos los golpes de este Pokémon. Sacamos a Scyther. Me hace ácido, me quita bastante poco. Y ahora con ataque a la que somos mucho más rápido, ¡lo matamos! ¡Buenísimo combate! ¡Dominadísimo! ¡Dominadísimo que lo tenemos! ¡Vámonos! ¡Vamos, va! ¡Buenísimo! ¿Qué ha pasado? Era imposible ganarte con mi equipo, ¿eh? ¿Has visto ese ciclón? Que es el mejor ataque que te podía hacer con Milotic. Que te ha quitado un 7. Por cierto, me he dado cuenta de un fallito, ¿vale? Que luego he visto que no tiene nada que ver con el combate, que no ha pasado nada. Pero el Pichu tiene que tener para rayos en vez de estático. De todos modos, él sigue siendo más rápido, no ha pasado nada, no te ha paralizado ese turno. Pero me he fijado en ese pequeño detalle, ¿vale? Para que la gente... Qué fuerte, qué feo eso, ¿eh? Encima con... No, la gente puede... Madre mía, qué tramposa. La gente puede revisar mi equipo, pero ha sido solo eso. Y yo hubiese detenido el combate si hubiese visto... No, sí, escucha, sí, de todas formas estaba jodido. O sea, en Norlas iba a ser más lento que cualquiera. Es que hasta Venus hubiera más rápido que Venus. ¿Qué te ha parecido la estrategia de haciendo el cambio, moviéndote y tal? ¿He mejorado o no? O sea, lo has hecho bien. Lo has hecho bien en el sentido de... o sea, yo la única que te he conseguido adivinar y ganarla para mi favor era la de meterte el golpe cuerpo al Pichu, en plan... Porque sabía que ibas a cambiar para no dormir al Claro, el objetivo era que... Si lo hubieras dejado, no te hubiera quitado nada con el golpe cuerpo y me lo habrían matado. Pero digo, sé que lo va a cambiar. Es la única, pero es que aún así, es que no puedo hacer nada. Si es que yo estuve en tu equipo. Si es que el Snorlax, a base de doble filo, destrozaba a todos. A todos no, a Graveler no. Menos, por eso tenía que protegerlo. Me da igual sacrificar al Scyther. Esa es la idea. Yo, la única manera que tenía de ganarte era meterte hoja aguda del Graveler. Y no podía porque tenías al Scyther y al Venusaur, que no le quita absolutamente nada y tienes dos cambios. Claro, seguros. El Graveler era el foco de la estrategia. El tanque era el Venusaur, que no paraba de protegerse. Se protegía, se aguantaba, ¿sabes? Te digo. Imposible. Entonces, si yo veía un poco de peligro, yo sacaba al Venusaur porque el Veloson al Venusaur no hace nada. Un crítico le quita el 10%, creo que ha sido.
Ha sido lamentable. Y el Sider aguantaba una hoja aguda y ataque a la te derrotaba. Lo malo, es que el Snorlax, por lo que sea, me hiciese un doble filo o al Sider o al Venusaur y me hiciese crítico. Porque el Pichu, no aguanta, el Sider aguanta solo un turno, el Venusaur aguanta como mucho dos turnos. Entonces, a base de golpes... Es que ya habéis visto, o sea, un rayo... Mira que tiene buena defensa especial el Snorlax, pero un rayo del Pichu me quitaba un 27. Un ataque ala del otro me quitaba 28. Y tengo que decir una cosa. Pese al fallido del Pichu que tenía electricidad estática, el Pichu tiene que tener 25 puntos más de ataque especial. 25 puntos más porque tiene 90 y pico en el juego. Pero si yo subo el nivel o le meto Ips o al Pichu, claro, se desbalancea, a lo mejor tiene mucha más vida, tiene más defensa. Claro, si le subía más niveles, se subía a todos los demás que no lo tenía subido en los juegos, ¿eh? De todos modos, pero bueno, hemos pasado genial. 2-2. 2-2. 2-2, 2-2. Esto está muy igualado, ¿eh? Porque además ya veréis los dos siguientes episodios. Buenísimos. Que nosotros estaremos ahí. Buah, es que. Ya veréis todo lo que se viene. Se vienen muchos cambios en el equipo. Se viene mucha epicidad y mucha dificultad. Se vienen capturas, se vienen muertes y se viene. Es que son episodiados. Es que cada episodio es. Lo mejor. Es que empieza todo de nuevo. Ya lo veréis. Ya. Antes de cerrar, muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos cede. Era justo lo que todos los días que hay capítulo, nunca falláis. 30.000 personas pendientes de una serie, 30.000 personas que se dice pronto. Es increíble, de verdad, gracias. Gracias a todos por el apoyo en dibujos, en memes y comentarios, pero sobre todo por estar ahí, por vernos siempre, porque os guste la serie. Parece mentira, damos las gracias porque os guste la serie, pero es que es así, o sea. Visto cómo está la de verdad, cómo está YouTube, gracias, tío, porque cómo está la zona de Pokémon, solo tenemos que agradecer. Visto lo visto, solo tenemos que agradecer. Agradecer que disfrutéis con nuestro trabajo, así que nos vemos mañana, te digo mañana, a las 8. En nada. En el episodio. En nada, en el episodio, así que. ¡Un saludo! ¡Chao!